Los meses de invierno, principalmente enero y sobre todo febrero, son los óptimos para visitar los humedales, las lagunas de Villafáfila y su entorno. Nosotros hoy en la provincia comenzamos un recorrido aquí, en Villafáfila, en la Casa del Parque. Hola, buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? Aquí llegamos a... A conocer un poquito el entorno de la de Villafáfila y de la Casa del Parque, ¿no? Aquí empiezan todos los recorridos habitualmente, ¿no? Sí, habitualmente todos los visitantes que pasan por la reserva, lo ideal es que pasen por la Casa del Parque, porque así nosotros podemos orientarle en cada momento, pues, cuáles son las mejores opciones para visitar. Aquí dentro del recinto, además de lo que es el edificio, tenemos un recorrido detrás, dos lagunas chiquititas. Un recorrido que normalmente haciéndolo con calma se tarda en unos 50 minutos y que es la mejor posibilidad para ver todas las aves de cerca. Vamos bordeando las lagunitas con sus observatorios al borde del agua. Hay una zona incluso que se pueden ver avutardas. Para cualquier visitante inexperto que llega la primera vez aquí a Villafáfila, desde luego es la mejor opción, porque lo va a ver todo muy cerquita. Y luego ya si tenemos tiempo, pues nos vamos a acercar al resto de las lagunas de la reserva. Además, aquí en el edificio tenemos la posibilidad de ver un audiovisual muy cortito que nos va a ilustrar de todo lo que se puede ver aquí a lo largo del año, de cómo van cambiando las especies según las épocas. Nos va a hablar de la vegetación, de las aves, todo lo que podemos encontrarnos en Villafáfila. O sea que esto es óptimo para los que llegan de primera y sobre todo para niños, ¿no? Sin duda, yo lo recomiendo. Si se viene con niños, es un sitio tranquilo, no hay ningún problema de ningún tipo. Los niños van a ver las aves cerca, cosa que en el resto de las lagunas hay que ir un poquito más preparado. Con buena óptica, prismáticos desde luego, si tienes telescopio mejor que mejor, y hay veces que los niños intentar que miren a través de un telescopio es imposible, con lo cual desde luego que la opción es esta, sin ninguna duda. Hacéis recorrido también por dentro de la casa. Sí, lo habitual es también, depende un poquito de las horas del día que se vengan, pues recomendamos empezar viendo la parte exterior o empezar viendo el interior del edificio. El edificio lo que va a hacer es, pues nosotros recomendamos empezar la visita viendo un poquito lo que sería la parte del paisaje de la reserva para centrarnos en el lugar en el que estamos, qué importancia tiene Villafáfila a nivel europeo, a nivel español y a nivel de Castilla y León, las lagunas, cómo se formaron, la vegetación que tenemos aquí. En Villafáfila resulta que hay una vegetación muy especial que no hay en muchas otras partes de Castilla y León por el tema de la salinidad. Estas lagunas son saladas y eso va a hacer que tengamos una vegetación especial. Pues eso también lo explican los paneles que tenemos aquí en el edificio, las aves que vienen en cada año, una zona con sonidos de los animales que le llaman muchísimo la atención a los niños. Incluso tenemos una cámara que con unos joystick, desde aquí los chavales la pueden manejar. Esa cámara está instalada en la laguna y estamos viendo, un día que hace mucho frío, podemos ver desde aquí las aves sin pasar frío. Espectacular para los críos. Y luego fuera, ¿qué es lo que más le llama la atención del recorrido? Bueno, depende de las edades de los críos, pero después de que te molestas un montón en enseñarle todos los patos, se quedan con que hay un observatorio que pueden pasar por encima del agua apoyándose en unas piedras y es de lo que se acuerdan todos a lo largo de los años. De eso y de la silueta hasta del ganso que tenemos aquí en el patio, que es donde se hacen todos la fotografía. Algunos ya con suerte se acuerdan de un año para otro que había azulones, que había fochas, que había gansos, pero eso ya depende. Eso ya depende un poco de todo. Eso es. ¿Cuántas visitas llegáis a recibir en un año tipo? Normal. Bueno, pues mira, por ejemplo, este año 2015 que acaba de terminar ha sido un año un poquito malo para nosotros aquí y hemos tenido algo más de 17.000 personas. ¿Por qué ha sido un año malo? Pues porque, como sabéis, ha sido un año seco, las lagunas estuvieron secas gran parte del año y, lógicamente, si no hay lagunas, no hay agua y tampoco va a haber visitantes. Los años un poquito mejores, pues entre 20 y 25.000 personas al año es lo habitual. Este año por agua no va a ser. Esperemos, la primavera tiene muy buena pinta. Con todo lo que ha llovido ahora, yo creo que va a ser una primavera espectacular. Va a ser de las mejores, probablemente. Nos vamos fuera. Cuando queráis.
Bueno, pues esta barca, como dice el cartelito ese que tenemos ahí, es la última barca que surcó las Salinas. Un título así muy poético, pero es la realidad. Esta barca pertenece a dos señores del pueblo de Villafáfila y la utilizaban antaño para cruzar la laguna desde Villafáfila al pueblo de Otero de Sariegos. En línea recta de un pueblo a otro son 900 metros, mientras que si se daba toda la vuelta, pues eran varios kilómetros. Y la utilizaban también para cazar. Antiguamente, antes de que se creara la reserva, en las lagunas se podía cazar. Entonces se montaban en la barca tres o cuatro personas, se iban quedando en algunos puntos de la laguna, cazaban los patos y luego, pues a última hora, el que tenía la barca pues iba recogiendo todas las piezas y a los compañeros que había dejado en los distintos puntos de la laguna. Desde el año 86 que se creó la reserva no se puede cazar dentro del humedal y pues los dueños de la barca la donaron aquí al centro para que estuviera aquí, para que la pudiera ver todo el mundo. Lo curioso es que es una barca metálica con el fondo plano y que no tiene remos, simplemente tiene un varal, un palo largo para impulsándose en la laguna, puesto que como las lagunas tienen poquita profundidad, pues no es necesario tener remos para la barca. Cuéntanos, ¿qué tienen de especial estas lagunas? Porque humedales hay muchos, pero... ¿Por qué vienen aquí los patos y no otros sitios? Evidentemente. Bueno, pues lo primero, unas lagunas, para que sean interesantes para las aves, tienen que tener poca profundidad. Un embalse, por ejemplo, de muchísima profundidad, la única zona interesante para los patos es las orillas, porque es donde va a llegar la luz, donde va a haber movimientos, oscilaciones del nivel de agua, va a haber vegetación debajo, y asociada a esa vegetación va a haber bichitos, que es lo que comen al final los patos. Estas lagunas, eso, al tener muy poquita profundidad, durante todo el año siempre el fondo de la laguna va a tener productividad, productividad de plantas, productividad de bichitos, y por eso vienen las aves. Y además de las propias lagunas, lo interesante de este espacio natural son más de 30.000 hectáreas de secano que tenemos alrededor, que es donde también muchísimas aves salen a comer fuera. Hay muchas aves que la laguna en realidad la utilizan como lugar de descanso, pero luego donde comen es fuera. Es decir, que si aquí alrededor, en lugar de tener campos de trigo, de cebada, de alfalfa, praderas, estuviera esto lleno de bosque, pues los gansos no estarían aquí. Porque los gansos, por ejemplo, o las grullas, lo que necesitan es el terreno de fuera. O sea que la importancia de este sitio es eso, la poca profundidad de la laguna, que le da muchísima productividad, la salinidad de la laguna. Las lagunas saladas siempre son más productivas que las lagunas de aguas puras, dulces y sin concentración de sales, y luego el territorio de fuera. Ahora mismo, ¿cómo está el nivel de afluencia de aves migratorias? ¿Cómo estamos? Pues el invierno sabéis que es la época de mayor cantidad de aves, sin embargo este invierno no es el mejor. Ha sido un invierno muy flojito de aves. ¿Y eso por qué? Pues porque ha sido un invierno muy suave, unas temperaturas increíbles no solo aquí en España sino en toda Europa, y las aves pues están todavía en Europa. El motivo por el que viajan las aves migratorias es siempre la comida. Y el frío, el clima, va a hacer que tengas comida o que no la tengas. Mientras las lagunas no se congelen en el norte de Europa, ¿para qué va a hacer un pato 2.000 kilómetros hacia el sur si donde está está muy bien? O los gansos, mientras no nieve y le tapen la comida, los gansos son pastadores, comen verde, mientras no nieve que le tape la comida, no necesitan bajar a Villafáfila. Con lo cual ahora mismo miles de gansos están en Holanda cuando deberían estar repartidos por distintos humedales de la península. O sea que es un invierno flojo aquí en Villafáfila, pero es un invierno flojo a nivel general en toda la península, en cuanto a aves acuáticas invernantes. Antes nos contabas que venían muchos grupos, muchos colegios, ajá, pero también viene realmente gente muy profesional y que sabe mucho de esto. Sí, claro. Aquí a Villafáfila, en Villafáfila recibimos a lo largo del año visitantes de muchísimos países de Europa, por ejemplo, y esa gente viene aquí a ver aves. Tenemos turistas ingleses, turistas franceses, alemanes, holandeses, belgas, toda esa gente viene sobre todo a ver las avutardas. Las avutardas es la especie emblemática de esta reserva y tenemos la suerte que aquí tenemos la mejor población de avutardas de toda Europa. Y en otros puntos de Europa, pues en Inglaterra no hay avutardas, en Francia prácticamente tampoco, con lo cual esa gente viene a ver las avutardas. En invierno también tenemos turistas extranjeros, pero suelen ser menos, suelen ser más turistas de primavera. Y luego el resto del año, pues claro, el turista nacional, pues cualquier día del año te aparece gente profesional, expertos que vienen con sus telescopios, con sus cámaras de fotos, a disfrutar pues del espectáculo que tenemos aquí de aves acuáticas o de aves esteparias. Nos vamos a uno de los observatorios. Vamos a entrar a uno de los observatorios, eso es, para poder ver de cerca las aves. Bueno,
Principalmente, ¿qué es lo que vemos aquí? Mira, pues estos más grandes que tenemos delante, los de color gris con el pico naranja, son los ansares, los gansos. Bueno, pues volviendo a lo que hablábamos antes de las cantidades que vienen en el invierno, si este era un invierno mejor o peor, este año tenemos censados, esta semana pasada, 4.400 gansos en la reserva. Un invierno normal tendríamos que tener el triple, en torno a 12.000, 13.000 gansos. O sea que fíjate qué descenso más brutal, lo que te comentaba, están todos todavía en Holanda. Luego estas otras pequeñitas, de color negro, con el pico blanco, son las fochas, que son gallinas de agua. En vez de ser de la familia de los patos, son de la familia de las gallináceas. Luego por allí, por el fondo, tenemos otros patos que son patos buceadores, los porrones, que llaman los expertos. Son patos que a la hora de comer, en lugar de meter solo la cabeza del agua, se sumergen enteros hasta el fondo. De esas especies, aquí en la reserva, no suele haber grandes cantidades por la falta de profundidad de las lagunas. Prácticamente un año como este, que hay muchísima agua, sí, pero si hay poquita agua, esas especies son raras. ¿Cuánto tardan los gansos en hacer el viaje, de Holanda hasta aquí? Pues más o menos 2 días y medio. Imagínate, son capaces de volar en una noche, los gansos viajan de noche normalmente, y en una noche se pueden hacer entre 800, 900 kilómetros sin ningún problema. Con los marcajes de gansos que se hacen en Europa y que seguimos aquí en Villafáfila y en otros humedales de España, pues hemos podido ver individuos, gansos marcados, que de un día a otro, por ejemplo, se hacen el trayecto desde Doñana hasta Villafáfila o cosas así, o sea, en torno a 800 kilómetros. ¿Y cómo seguían? Pues seguían por la posición de las estrellas y de la Luna, por ejemplo, por el magnetismo terrestre. Es una pasada. Sobre todo al viajar de noche, las estrellas y la Luna, como los antiguos navegantes, es lo que les va a marcar la ruta migratoria. Y luego en su cerebro parece ser que muchas especies de aves tienen una especie de brújula, para entendernos, que les hace controlar el campo magnético terrestre, con lo cual saben perfectamente ir hacia el sur. Y luego el punto concreto, pues eso, las estrellas y la experiencia previa acumulada. ¿Cuál es la mejor hora del día para verlos en las lagunas? Porque decías que los gansos se van a comer, claro. No sé si tienen, por decirlo de alguna forma, horarios. Tienen horarios. En principio, para ver en general las aves acuáticas dentro de la laguna, pues lo ideal son las horas centrales del día, cuando mejor luz hay, que es cuando mejor los vamos a ver. Solo que los gansos, eso, en cuanto amanece, los gansos en realidad se van a salir fuera, a comer a las praderas. Y cuando los días son largos, a mediodía suelen volver a descansar un ratito a la laguna, a beber agua y vuelven a salir, y luego ya no regresan hasta la noche. Entonces, lo habitual aquí es que cuando venimos a ver gansos durante el día, los gansos no estén en la laguna, sino que estén en las praderas de fuera. O sea, que hay que buscarlos alrededor de las lagunas cuando estén comiendo. Y luego, una de las cosas más espectaculares que se pueden ver en Villafáfila es el regreso a última hora de la tarde de los gansos a dormir a la laguna. Los años buenos, en invierno, se ven miles de gansos, grupos de miles de gansos, que entran a las lagunas y los ves desde distintos observatorios, en la Laguna Grande, por ejemplo, en la Laguna de Varillos, se puede ver con facilidad. ¿Seguimos con el recorrido? Vale. Tenemos que hablar despacio porque si no... En el campo en general, el tema de dar voces, si queremos ver aves, mal. Pero estas especialmente son muy, muy desconfiadas. Entonces, si hablamos bajito, mucho mejor, para que estén tranquilas. ¿Cuántas tenéis censadas en el entorno de Villafáfila? Pues mira, habitualmente en primavera, los últimos años, en Villafáfila contamos 3.200 avutardas más o menos. Se hacen dos censos a lo largo del año, uno en primavera, justo antes de cuando se empiezan a juntar los machos y las hembras para la reproducción, y luego se hace otro censo en septiembre, que es con la idea de ver la productividad, a ver qué tal ha ido la reproducción. Normalmente en el de septiembre salen menos avutardas porque los machos, una vez que ha pasado el periodo de cría, se alejan un poquito de esta zona de la reserva y aquí se quedan normalmente las hembras con los pollos. O sea que la época de mayor cantidad es el mes de abril y es cuando alguien que quiera venir a ver avutardas es cuando tiene que venir. Los machos están en esa época pendientes de otros machos, están con todos los despliegues que hacen para el celo, lo que se llama la rueda, entonces se dejan ver mucho más fácil. Vienes y desde cualquier camino, desde la carretera,
ves unas bolas enormes de plumas blancas en mitad de la alfalfa o en mitad del cereal, muy llamativas, y una vez que te empiezas a fijar en esos machos haciendo la rueda, ves las hembras alrededor, es bastante espectacular. Esta es la zona de Europa con mayor número de aves pardas, o sea que si alguien quiere verlas tiene que Sí, venir sí, aquí sí. Hombre, obligatoriamente. hay más zonas en España donde se pueden ver avutardas, incluso en Castilla y León, en la provincia de Palencia, en la de León, en Valladolid, pero Villafafila es el núcleo principal, es la mayor densidad de avutardas de Europa, está aquí en la reserva. Esas 3.200 avutardas es el 10% de toda la población europea de avutardas, o sea que es sin duda el mejor lugar para verlas. Y luego que es relativamente fácil, porque casi desde cualquier camino, incluso desde las carreteras, parando y fijándote un poco, las ves. Son aves que están aquí durante todo el año. Durante todo el año, ¿qué más podemos ver? Porque hablamos mucho un poco que la época esplendorosa es esta, pero durante todo el año sí que se pueden ver aves interesantes en toda la zona. Efectivamente, realmente en Villafafil hay aves durante todo el año. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que las aves acuáticas, los gansos sobre todo, pues es el invierno la época mejor para verlos, es cuando más hay, hasta finales de febrero. Pero en realidad, por ejemplo, el mes de abril es uno de los meses más bonitos del año, es el de mayor variedad. En el mes de abril todavía hay aquí un montón de especies de patos que no se han ido hacia el norte, que aguantan aquí hasta abril. Y en ese mes también tenemos ya aquí todas las aves que vienen desde África a criar. En la reserva de Villafáfila crían solamente de limícolas, de las aves estas chiquititas de picos largos y de patas largas. Normalmente, una primavera como esta, 1.000 parejas de limícolas pueden criar aquí, de cigüeñuelas, de abocetas, luego las gaviotas reidoras, las pagazas. Luego también vienen los cernícalos primilla, que crían en los tejados de los palomares y en las casas viejas. O sea que realmente aves hay en muchas épocas del año. Y las aves sedentarias, las aves que están relacionadas con la estepa, como las avutardas, los isones, las ortegas, los alcaravanes, las perdices, todas esas las podemos ver durante todo el año en Villafáfila. El que le gusten las liebres, por ejemplo, ver correr a las liebres, pues aquí están durante todo el año también las liebres. O sea que realmente las únicas aves migratorias son las que están relacionadas, hablando en general, pues con las lagunas. Estamos ya casi casi al final Rematando el paseo. del recorrido. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si queremos seguir viendo estas lagunas? Bueno, pues hay dos posibilidades. Bien, si la gente ha empezado haciendo este recorrido, ahora lo ideal sería entrar dentro del edificio para completar la visita con toda la información que hay dentro del edificio y el vídeo. Y en caso de que previamente ya se hubiera hecho eso, pues ahora lo ideal es irte a las lagunas que están fuera de aquí, es decir, a la Salina Grande, al observatorio que hay en Otero de Sariegos, que es un punto privilegiado para ver todas las aves de la reserva. Ese sería el punto principal. Y luego también tenemos otros dos observatorios en la Laguna de San Pedro, en Villarrín de Campos, y otro más en la Laguna de la Rosa y Varillos, en Rebellinos. Esos sitios, disponiendo de tiempo, hay que visitarlos, sin ninguna duda, porque es el meollo de la reserva. Pues creo que te vamos a hacer caso. Muchas gracias por todo y vamos a seguir. Gracias a vosotras y nada, hasta la próxima. Es el mejor sitio para ver animales desde toda la reserva. Este es el mejor, es el punto clave. Es decir, hoy tenemos un mal día, pero un día con el sol siempre dándote a la espalda es el mejor de todos y el que tiene mayor concentración. Es decir, esta laguna es la más grande y la que tiene más cantidad de animales.